Hola, hola, gente de YouTube, les traigo el unboxing de Zelda de Wind Waker, hecho entre la colaboración entre Big Good Smile Company y Nenderoid Series. Lo primero que podemos encontrar en la caja es el logo ya extinto del producto oficial de Nintendo y también el nuevo logo de Wind Waker HD para Wii U en su remasterización. Al abrir la caja nos encontramos con dos pares de set de piernas, cuatro rostros, la espada, el escudo, corazón y lo que sería como el efecto de golpe de espada. Y luego lo típico, la base y los pliegues para la misma. Y aquí tenemos un acercamiento a los rostros y las distintas manos intercambiables. No son muchas la verdad, y solo incluyen obviamente el Wind Waker, que sería esta varita, que viene unida y no se puede sacar. De esta manera se intercambian los rostros. Ahora pondremos la espada en la mano de Link. Para poner la espada a la mano hay que sacar primero un extremo de la espada. Lo mismo para el escudo. Hay que decir que el escudo está muy bien detallado. Este es el primer Nenderoid que compro. La verdad tenía muchas dudas de su tamaño. En las imágenes de internet que encontraba se veía muy pero muy pequeño. Y por ese precio tan caro no parecía que valiera la pena. Por suerte un día me lo pillé bastante barato y ahora está acá. Así que te puedes estar preguntando igual que yo cuál es su tamaño real. Hagamos una comparación con el amiibo del Toon Link. Y ahora una comparación con el Link Figma. Había visto en otros unboxing y leído comentarios de que era muy difícil hacer posar a los Nenderoids y también a este Link en particular. Y la verdad sí, es difícil y se desarma a cada rato, sobre todo cuando mueves una parte se desarma el resto, por lo pequeño que son las extremidades. Pero tampoco significa que esta figura en particular sea difícil de armar, simplemente todas las figuras que están allá afuera se desarman solas. Por lo liviano que es este Nenderoid, lo puedes dejar posando en el aire. Y este es el rostro de Link en su versión... ¿sigilo? Al menos así era en el juego. Tomé algunas fotos para que te dieras cuenta qué tanto puedes hacer con este Nenderoid. Y ese ha sido el unboxing. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!